Lo que no me honra mucho, y esto no sé cómo va a caer, pero yo lo tengo que decir. El 16 de mayo de este año, por decisión, entusiasmo y empuje de la Tana Rinaldi, de Susana Rinaldi, gran mina, gran cantante, patriota, militante, diputada, ahora está en Francia. Y antes de venir para aquí lo llamé a Alfredo Piro, que es su hijo. Y le dije, Alfredo Feynman, ¿qué tal, qué tal? Mira, Alfredo, yo no puedo tener un premio que se lo dieron a Tinelli también. Yo este premio se los voy a devolver, ustedes disculpen, pero no quiero tener ese premio. Y quiero que esto sea un gesto en el cual se sepa que no se puede premiar la anticultura, el antipensamiento. Eso no se puede premiar. Yo no digo que el programa del muchacho ese ya grande no sea ideológico, no, es totalmente ideológico, porque es la tarea de idiotizar al receptor. El tipo que llega, se pone a ver la tele y lo que ve es todo mentira, sobre todo los TV culos. Ustedes perdonen, pero yo prefiero decir culo y no trasero. Me siento un idiota cuando digo trasero. Ese programa no tiene nada que ver con la democracia, porque la democracia requiere ciudadanos lúcidos, ciudadanos que sepan valorar el pensamiento, la cultura, y que sepan elegirse a sí mismos, a partir de sí mismos, y que cuando lleguen a su casa no sean idiotizados por idioteces aluvionales, sino que puedan pensar un momento después del cansancio del día, ¿qué soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué? ¿Qué es lo que pasa en mi país? ¿Qué opción voy a tener? Y eso es una opción. Esa es la opción que le dan. La opción que le dan es basura, porque queremos que seas basura, para que no pienses, para que te pensemos nosotros, para que te hablemos nosotros, para que lo que digas es lo que nosotros decimos, lo que pienses, lo que nosotros pensamos. Para eso, para que seas un sujeto colonizado, que ya no seas un sujeto libre, un sujeto otro, un sujeto colonizado. Entonces, yo lo siento mucho, y lo siento mucho por la gente, creo que se lo ha dado sobre todo gente del PRO, a este señor le ha dado, ¿sí? Sí. Personalidad destacada de la cultura, así dice la Gran Siete, voy a decir la Gran Puta, así dice esto que yo tengo aquí, y se los voy a mostrar. Lo llevo por si me para la cana, siempre le tengo miedo a la cana. A vos te pasará, Kunkel. Uno que vivió bajo la dictadura siempre le tiene miedo a la cana. Salimos con DNI y yo salía con, empecé a salir con esto. Salgo con esto, ¿no? Feynman, persona destacada de la cultura. Tinelli no necesita salir con esto porque lo ven y es una gran imagen de este país para vergüenza de cada uno de nosotros. Porque todos los ciudadanos de un país no solo son responsables de lo que pasa, sino de lo que no pueden evitar que pase. Entonces nuestra tarea es evitar que ciertas cosas pasen. A los intelectuales que están en la llamada oposición les digo, miren qué cultura se viene. Y a esa concepción de la cultura idiotizante, antidemocrática, porque no hay nada más antidemocrático que un pueblo idiota, que un pueblo que no piensa, un pueblo que no elige, un pueblo que no es libre, porque el que no piensa, el que no elige, el que no decide a partir de sí, no es libre. Está siendo dirigido, colonizado, manejado, manipulado por el poder mediático. Por eso el poder mediático lucha tanto
por tener tanto. Por cada boca que tienen, tienen 20.000, 30.000 idiotas más a los que colonizan. Bueno, el pensamiento argentino entonces sigue siendo una gran necesidad, porque no tenemos tantos medios como tienen los que luchan por una televisión que idiotice al receptor. Yo y nosotros, porque somos muchos los que hacemos ese programa, somos muchos, estamos empezando a grabar la octava temporada de Filosofía Aquí y Ahora. Cuando yo empecé ese programa, dije, aunque usted no lo crea, este es un programa de filosofía por televisión, y aunque usted no lo crea, Doña Rosa es una mentira. Doña Rosa es un invento de los mediocres que necesitan decir que se dirigen a una mediocre para hacer programas mediocres. Entonces, la inventaron a este personaje que les viene maravillosamente bien. La primera vez que fui a un programa durante la democracia, porque por supuesto antes no me invitaban, y además yo estaba bajo la cama, digamos. El locutor, el tipo que empieza a decir algo más o menos complicado, me dice, cuidado, cuidado que Doña Rosa. ¿Quién es? ¿Quién es Doña Rosa? Le digo yo, no, que Doña Rosa tiene que entender. No, Doña Rosa no tiene que entender. Nosotros tenemos que hacer que Doña Rosa se esfuerce, da un salto, pega un salto, Doña Rosa, y vas a ver que entendés todo. 8 temporadas. Tenemos que, parte de la cultura argentina es tomar conciencia de que tenemos que acabar con ese personaje nefasto que ha sido creado por Bernardo Neustadt. Bernardo Neustadt, que es el seudónimo yiddish de Mariano Grondona, no sé si lo saben eso. Bernardo Neustadt creó a Doña Rosa para justificar a Bernardo Neustadt. Le hablamos a tontos, le hablamos a señoras de su casa. Hagamos teleteatros para idiotas, hagamos programas de televisión para tontos, mintamos por los noticieros, total, lo único que quieren es ver escándalos, sangre, mentiras. Quieren ver mentiras para justamente no salir de su cómoda y propia mentira. No, yo no me quiero meter en nada, entonces acepto lo que me dicen, todo es maravilloso. En algún lugar sé que me mienten, pero me conviene creer eso, porque me hace quedar en la inacción total. Entonces, a Doña Rosa no le es imposible nada. Doña Rosa puede leer la lógica de Hegel, puede leer la fenomenología del espíritu. Solo es cuestión de ofrecerle estos materiales, solo es cuestión de respetarla y ofrecerle, con todo respeto, programas dignos de todos. Gracias. Gracias, José Pablo Feldman.